una oportunidad porque se abre una nueva etapa en la política vasca, una etapa en la que podemos consolidar no solo ese tiempo de estabilidad que les comentaba, sino también alinearnos con el resto de instituciones que inician también su legislatura hace poco y que, por lo tanto, podemos acompasar todas las reformas necesarias para Euskadi para que afronte los retos que tenemos en este siglo XXI con éxito. Los socialistas vascos veníamos trabajando en una oferta a los electores, a los ciudadanos vascos. Yo misma fui elegida candidata al Lehendakari hace ya casi un año. Y desde entonces los socialistas vascos lo que hemos venido trabajando es en nuestro contrato con los ciudadanos. ¿En qué es lo que queremos para la Euskadi del futuro? ¿Cómo vemos los retos que tiene Euskadi y cómo podemos afrontarlos con éxito y garantías para no dejar a nadie abandonado a su suerte? Hemos trabajado durante estos 4 años mucho desde el Gobierno vasco. Vamos a seguir trabajando desde el Gobierno vasco hasta el último día y puedo decir con orgullo que Euskadi que dejamos es una Euskadi mejor a la Euskadi que recibimos hace 4 años. Deitu dizuet, gaur, deialdi bat egin dut berezia, gaur hemen Madrilen nengoen, nire liburua argitzeko eta publikatzeko, eta, bueno, deitu dizuet lehendakaria deialdi elektorala egin duelako Euskadin. Nik uste dut aukera bat dela, hiritarrek blindatzeko estabilidade politikoa Euskadin, erakundeetan, guk landu egin dugu estabilidade hori 4 urte hauetan, ez bakarrik Eusko Jaurlaritzan, baita ere gainontzeko erakundeetan. Niretzat oso garrantzitsua da aukera ematea hiritarrei blindatzeko estabilidade hori, baina baita ere epe berri bat irekitzeko Euskadiko politikan. Nik uste dut, erakunde guztiak hasi dira euren legealdiak, bai aldundiak, bai udaletxeak, eta baita ere Espainiako gobernua, eta, bueno, ikuspuntu horretatik garrantzitsua da baita ere Eusko Jaurlaritza epe berri bat irekitzea eta alineatzea eurekin. Nik uste dut erronka asko ditugula, eta erronka hoiei aurre egiteko, hobe da denok batera lan egitea bide berberan. Nik nire aldetik, nire betebeharrak ditut eginda, orain dela urte bat gutxi gora bera hautagaia aukeratua izan nintzen, eta egon naiz lantzen nire eskaintza politikoa euskal hiritarrei. Oso garrantzitsua da guretzat eskaintza politiko sakona kontratu bezala egitea hiritarrekin, eta, bueno, espero dut hiritarrak ulertzea eta partekatzea guk egin dugun lana azkenengo 4 urteetan Eusko Legebiltzarrean eta Eusko Jaurlaritzan. Oso harro nago egin dugun lanarekin Eusko Jaurlaritzan, azken eguneraino lan jarraituko dugu egiten Eusko Jaurlaritzan, eta uzten dugu Euskadi hobe bat. Orain dela 4 urte, beste Euskadi bat zegoen, eta gaur dago Euskadi hobe bat. Mila esker eta arratsalde on. Estoy convencida de que no va a tener ninguna interferencia en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, porque serán unos magníficos presupuestos, como fueron también los de hace un año, y además contarán con el apoyo del Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco será parte también de esas negociaciones que inicie el Gobierno de España con los grupos parlamentarios del Congreso. No hay que olvidar que el Partido Nacionalista Vasco, al igual que algunas otras fuerzas políticas, votó favorablemente a la investidura de Pedro Sánchez y existen unos compromisos entre ambos partidos, entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Nacionalista Vasco, y parte de esos compromisos, para llevarlos a efecto, a cumplimiento, son necesarios también los presupuestos. Así que confío plenamente en que los presupuestos saldrán adelante, no habrá ninguna interferencia electoral por ello. Yo respeto muchísimo la decisión del Lehendakari, siempre lo he dicho, es la prerrogativa de los presidentes del Gobierno, así que, bueno, él habrá tenido sus razones y ha decidido convocar estas elecciones.
Seguramente el clima que se vive en general y especialmente en Cataluña puede haber tenido en algún momento alguna incidencia, pero en cualquier caso lo importante es que estas elecciones abren un nuevo tiempo político en Euskadi, un tiempo en el que podemos seguir consolidando la senda de estabilidad que hemos abierto en esta legislatura y seguir trabajando por mejorar la vida de la gente y, sobre todo, por afrontar los retos que tenemos. Bai, nik beti esan dut, azkenengo egunetan jende asko galdetu dit ia nola ikustiko nuen aurreratzen baziren hauteskundeak, eta nik beti erantzun dut gauza bera, ez? Prest gaude, sozialistok, lanak egina ditugu, hautagaitzak eta programa elektorala baita ere, parte hartze hiritarren aldetik egonda, gure alderdiarekin, gure zinegotziekin, diputatuekin, eta zentzu horretan, hortan ginen, eta bueno, bakarrik aurreratu beharko dugu apur bat gehiago eta harinago lan batzuk, baina prest gaude hauteskundetara joateko. Bai. Sí. Bueno, yo creo que la campaña tendrá que ser una campaña ligera, ¿no? Porque creo que los ciudadanos están bastante cansados de demasiadas elecciones seguidas y, por lo tanto, bueno, yo creo que en Euskadi el clima electoral también es muy diferente, es más respetuoso en algunos aspectos que en ocasiones la política que se hace aquí en Madrid, y en ese sentido, bueno, pues espero que sean unas elecciones en las que los candidatos y candidatas podamos contar qué es lo que queremos para Euskadi y cómo vemos el futuro de Euskadi y, por lo tanto, qué soluciones tenemos para los problemas que tienen nuestros vecinos y vecinas. Yo, al menos, voy a afrontar la campaña en ese sentido, explicando a la gente, sin irascibilidades, sin insultos, en modo positivo, porque creo que es la mejor manera para que la gente nos escuche y nos atienda. Demasiado ruido creo que no favorece. Y no creo que interfieran para nada las elecciones gallegas. En numerosas ocasiones en el pasado, en concreto la última vez que fuimos a elecciones, en el año 2016, también coincidimos con las elecciones gallegas y, bueno, yo creo que son caminos diferentes, dos comunidades distintas y cada una tendrá su proceso electoral diferente. Yo no lo veo, la verdad, como gran cambio, ¿no? Porque Ciudadanos no tiene absolutamente ninguna representación en Euskadi y mi experiencia política me enseña que muchas veces en las campañas electorales, pues nos hacen este tipo de coaliciones, plataformas electorales, uno más uno generalmente nos suma dos. Y por lo tanto, bueno, pues lo primero que tendríamos que ver es qué candidato o candidata va a tener el Partido Popular, que a día de hoy no es, lo único que conocemos es el cuestionamiento por parte de Génova de la persona de Alfonso Alonso, y también saber qué ofrece el Partido Popular a Euskadi, porque en los últimos días lo único que hemos escuchado del Partido Popular son propuestas de bloqueo y, desde luego, renuncia a hacer política en Euskadi. Ba, ez dakit nola izango den, ez? Baina nik aldut kontatu nola egingo dudan nik, ez? Eta nire ideia da, kanpaina lasaia, azaltzea zeintzuk diren nire ideiak, nire proposamenak, nola ikusten dut etorkizunerako Euskadi, zer behar dugun, eta hortaz izango da nire kanpaina, ez? Nik uste dut irainak eta horrelako gauzak, ez direla positiboak, eta gainera nik uste dut jendea deskonektatzen duela. Orduan, bueno, garrantzitsua da guri entzutea, ez, eta hortarako, ba, bueno, modu positibo batean eta laitzu batean egingo dugu kanpaina.